The AP conducted a wide-ranging interview. El EP llevó a cabo una entrevista con el presidente Donald Trump a la oficina Sabado Gigante, y lo principal que él quería decir, la situación entre Turquía y Arabia Saudí, el caso del periodista que está perdido, Khashoggi. El presidente comparó la presión que tiene ahora Arabia Saudita y lo que ocurrió con el nominado a la Corte Suprema de él, que el señor Kavanaugh, dijo que esto es otro caso en el cual han llegado a un juicio rápidamente, donde alguien se ha nombrado culpable antes de que se declare inocente. Es una comparación sorprendente por parte del presidente cuando vimos nosotros en la confirmación del señor Kavanaugh y este agravio sexual, el aparente asesinato de un periodista de Arabia Saudita. Él comparó esto el mismo y él unió y enlazó estos dos eventos. En sí, esto es lo más que ha hecho el presidente hablando de la defensa de los saudíes, esencialmente que ellos no saben nada de lo que ocurrió a este periodista. El presidente hace 3 semanas habló de las elecciones de noviembre y le preguntamos si él va a tomar responsabilidades si los republicanos perdían la Cámara Baja. Él dijo que no. Este es un presidente que se ha puesto en el centro de su campaña de término medio. Él ha estado en reuniones casi todos los días en todo el país y él dice que le está ayudando a las personas, pero saben, él está sugiriendo que él tomaría el crédito si los candidatos a favor del cual él está llevando campaña ganarían, pero no va a llevar la culpa si ellos pierden. Una postura muy interesante para un presidente, porque hemos visto presidentes en elecciones previas a término medio, cuando no están en la urna, decirse, bueno, sí, yo tengo cierta responsabilidad. Barack Obama dijo que él probablemente fue golpeado, no físicamente, pero debido a la elección que perdió de los demócratas, pero él está ayudando a las personas aquí con su campaña. Dice que no sería responsable si perdieran ellos, pero sí sería responsable si ellos ganaron.